Bienvenido al módulo de tecnología en recursos humanos e introducción al People Analytics. Competencias. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Tiene como propósito establecer los conceptos, capacidades analíticas y estratégicas para convertir a recursos humanos en un área muy importante para la mesa de toma de decisión, teniendo la tecnología de la mano de cada toma de decisiones basadas en datos, así como mediante el uso de herramientas informáticas para la gestión y visualización de los datos, además de analítica avanzada que influya en procesos de cambio e innovación para su ejercer. Temas. En la primera semana veremos la introducción a la transformación tecnológica en recursos humanos. El segundo tema será aplicando tecnología en recursos humanos. Y ya en la semana 2 veremos el tema de introducción al People Analytics, seguido de soluciones de visualización y analítica avanzada de datos para recursos humanos. Sistema de evaluación. El sistema consta de dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica. La evaluación teórica está compuesta por tres actividades que son el foro formativo, la autoevaluación 1 y la autoevaluación 2, con pesos de 10%, 15 y 25% respectivamente. Por otro lado, el criterio de evaluación práctica consta del producto académico, el cual tiene un peso del 50%, dando por término que el criterio de evaluación teórica tiene un peso del 50% y el criterio de evaluación práctica del 50% también. Los invito a reflexionar. En plena era digital, donde las nuevas generaciones son 100% digitales, ¿qué tan importante creen ustedes que es aplicar la tecnología a los recursos humanos?